Puede tomar asiento, mi hermano. Siempre cuando nos reunimos como iglesia es un buen tiempo para adorar, para recibir fuerzas del Señor, porque las necesitamos. Todos los días hay que pelear batallas. El Señor nos da plena victoria, pero de igual manera tenemos que prepararnos, porque sin duda que hay una guerra declarada, pero en la cual estamos firmes porque el Señor es con nosotros. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Y es por eso que nosotros tenemos que afirmar nuestra vida con el Señor. Necesitamos los tiempos, necesitamos la oración, necesitamos pasar tiempos con Dios. Y algunas veces nos descuidamos y tomamos una vida religiosa, tomamos una vida como que nos acostumbramos a un vivir y dejamos lo más importante, que es tener comunión con el Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 19. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra del Señor, o la palabra de Dios para esta noche o esta tarde. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Es bueno estar en la casa del Señor. Aleluya. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Danos oídos espirituales para recibir y con tu ayuda poner por obra en nuestra vida, para que así no estemos ociosos ni sin fruto, no solamente en cuanto al conocimiento, sino a la extensión de tu reino en cada vida, en cada persona, para que puedan ser bendecidos con tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Al menos aquí hay tres características importantes de la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Con motivo de Esteban, cierto que fue el primer mártir, ocurrió una persecución en medio de la iglesia y la gente tuvo que emigrar, tuvo que salir. Y sucede que varones de Cirene y de Chipre, así habían de otros lugares, pero ellos llegaron a Antioquía y hablaron la palabra de Dios. Empezaron a predicar a Jesucristo ahí en Antioquía de Pisidia, en el Asia Menor. Y esa es la primera acción del Espíritu Santo que mueve a estos varones que tenían a Jesucristo en el corazón. Llegan y comienzan a evangelizar. Los judíos siempre evangelizaban a los judíos, pero estos griegos, varones de Cirene y de la isla de Chipre, comenzaron a evangelizar. Y la gente se comenzó a convertir. Dice que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y fue tanto, tenían la unción del Espíritu Santo y se convirtieron como 500 personas. Y se formó la congregación de Antioquía, que luego pasó a ser la base misionera para el mundo gentil, para que ellos pudieran predicar el Evangelio. ¿Usted está predicando el Evangelio? ¿Está hablándoles a otros del Señor? Eso es importante, porque ese es el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando uno no habla del Señor, uno comienza a morir. No se cumple el propósito de Dios. Entonces uno tiene que hablar del Señor, compartir el Evangelio, ministrar a otros. Y uno tiene que estar preparado, tiene que saberse la Biblia, ciertos textos bíblicos acá de memoria, para que usted cuando predique no pierda el tiempo y el Espíritu Santo pueda tomar esos textos que están dentro de nuestro ser y los pueda usar el Espíritu Santo para la predicación de su palabra. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos leer la Biblia, necesitamos pasar en los devocionales con Dios. Porque si no, usted va a ser un agente que no le va a servir al Señor. Porque si usted no se prepara, si usted no lee la Biblia, si usted no ora, ¿qué va a hacer Dios con usted? Lo va a tomar como una pieza de museo y lo va a poner en el museo de la iglesia. ¿Usted quiere ser una pieza de museo? Yo creo que no, ¿cierto? Una pieza de museo que pueda estar 30, 40 años metido ahí en el museo de la iglesia. No, no es la idea. Dios quiere usar cada una de nuestras vidas y quiere que compartamos el Evangelio. Y si a usted le cuesta compartir el Evangelio, al menos tiene que orar por aquellos que se pierden. Tiene que interceder por aquellos que no conocen al Señor. Usted le dice: Señor, usted sabe que yo soy malo, no soy tan sociable como otros hermanos, pero lo que sé hacer, voy a hacerlo. Voy a orar. Voy a orar para que tú uses los hermanos que son más sociables. Úsalo, Señor, para que le hablen a otros de Cristo. Y ahí en los hospitales o en las cárceles donde hay necesidad, allí, Señor, envía a tus instrumentos.
Yo oro en esta mañana y los bendigo para que ellos vayan, ya que yo soy tímido. No sé, pero algo tiene que hacer. Y una de las grandes contribuciones a la causa del reino de Dios es la oración. Pero saben, todos lo sabemos. Pero lo sabemos de aquí, intelectualmente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuánto oramos diariamente? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ora usted? Porque estos varones iban llenitos. Iban arrancando, pero iban llenitos de la unción de Dios. Y cuando hablaron, dice, la mano del Señor estaba con ellos. Si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Nadie puede contra usted. Si la mano del Señor lo está afirmando a usted, lo está bendiciendo, nadie va a poder estorbar eso que Dios pone en su vida. Tenemos que asegurarnos entonces que la mano del Señor puede estar con nosotros. Esa era la primera característica, la predicación, compartir el Evangelio. Usted viene acá para prepararse, usted viene para ser ministrado, viene para ser enseñado, ¿pero para qué? Para que usted predique la palabra. No es para que se la guarde, no es para que usted reciba la bendición de Dios y luego se guarde esa palabra. No, usted tiene que compartir, tiene que predicar, llevar las nuevas de salvación, cumplir la misión de la iglesia, que es predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Y es por eso que se tiene que preparar, es por eso que tiene que saber los textos bíblicos de memoria. Romanos 5:1, ¿qué dice? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El más fácil, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es en Cristo Jesús. El 6:23, ¿qué dice? El 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 1:12. Juan 1:12, ¿qué dice? No se ve la letra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y así hay muchos textos. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. No, Dios no me ama, no, Dios. Ahí tiene un texto. Y hay muchos textos en la Biblia que hay que aprenderse de memoria. Porque uno empieza, ay, yo sé que en alguna parte de la Biblia está. Oh, y lo ando buscando y no lo puedo pillar. No, usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón. A memorizar la escritura. A memorizar la escritura. No hay ningún amén. A memorizar la escritura. Salmos completos. Porciones de la Biblia completas. En vez de estar viendo 3 horas televisión o entretenido, memorice la Biblia. Sabe que a los niños se le enseña a memorizar la Escritura, pero a los adultos también es necesario memorizar la Escritura. Salmo 91, Salmo 23. Y nada más.
Porque la uso así como un arma así, pero como arma de amuleto contra el diablo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ya usted se lo sabe, ¿o no? Parece que no mucho. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si usted tiene la palabra en su corazón, cuando venga el diablo, tú le vas a decir, tú no puedes conmigo, porque detrás mío y dentro mío y al lado mío y arriba mío está el Señor. Y el diablo dice, te voy a devorar, te voy a comer, te voy a arruinar. ¿Y qué le va a decir usted al diablo? Tú eres un mentiroso. Tú eres un mentiroso. No vas a poder tocar mi vida. Y usted le va a poner la palabra de Dios. A ver, ¿qué palabra le pondría? ¿Qué palabra le pondría al diablo usted? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya, otra palabra. Vamos. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y tú condenarás toda lengua que se levante en juicio. Y la lengua de Satanás es bien larga, así que. Efesios 6. Ahí puede citarle el Salmo 91, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y ahí usted puede leer Salmo 27. Cuando se juntaron los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y así, una cosa ha demandado Jehová, ya, y sigue. ¿A usted se le ha aparecido el diablo? ¿Se le ha aparecido el diablo? ¿Le ha hablado el diablo alguna vez? Yo creo que sí. Yo me he tenido que enfrentar varias veces con él. ¿Y sabe cómo me enfrento? Con la palabra de Dios. Porque muchas veces ha venido para destruirme, muchas veces ha venido para darme concesiones. Entonces tengo que reprenderlo y tengo que decirle, diablo, tú no tienes poder sobre mí. Yo soy de Cristo Jesús. Él me compró con su sangre. Fui lavado y comprado con precio de sangre. Tú no tienes derecho sobre mí. Es Dios quien tiene el derecho. Y en muchas ocasiones lo he tenido que reprender y enfrentar. Pero ¿dónde uno tiene la victoria? Cuando se sitúa en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Vida para nuestra alma. Es el alimento que nosotros necesitamos. Porque el diablo siempre va a venir a destruir, ¿cierto? Y a dañar. Sobre todo a los hijos de Dios. Por eso es necesario tener comunión con Dios. Amén. La acción del Espíritu Santo en medio de estos varones que obedecieron, que predicaron el Evangelio y la mano del Señor estaba sobre ellos. Habían milagros, había una acción del Espíritu Santo tocando las vidas de las personas. Usted sabe que a los hechos se le dicen los hechos del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero aquí vemos el obrar de Dios, la primera característica, a través de personas que se consagraban a Dios. Gran número. La iglesia de Jerusalén supo y Bernabé fue comisionado para ir a ver la iglesia. Y dice que cuando él fue a la congregación de Antioquía, dice que quedó maravillado con la gracia del Señor y se regocijó porque era varón bueno, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.
Y siempre cuando hay un varón bueno, se goza de las cosas que Dios hace. Y él pudo ver entonces también a Dios en medio de la iglesia, cómo Dios estaba haciendo esas obras de gracia, convirtiendo a la gente, sanándola, haciendo cosas maravillosas el Espíritu Santo. Y él se regocijó, se alegró. Entonces motivó a la iglesia a que con propósito de corazón fueran fieles al Señor. Y ahí está la segunda característica. Bernabé entonces anima a la iglesia a la fidelidad. ¿Qué es lo que es la fidelidad? ¿Qué es lo que es la fidelidad? La permanencia. ¿Qué es lo que es la fidelidad? La fidelidad es una permanencia continua, ¿ya? De otra manera, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Qué es lo que es ser fiel? Leal, en mantenerse en los principios de Dios. Aunque pase un año, aunque pasen 5 años, aunque pasen 20 años, aunque pasen 50 años, fiel a los propósitos de Dios. Perseverar. ¿Cierto? Yo me recuerdo muchos años atrás que los hermanos siempre se andaban fijando en quién venía a la iglesia y quién no venía. Y algunos tenían cara de evangelistas, y eran animosos y cuando andaban con ánimo parece que todos se animaban porque ellos hacían bailar a la gente emocionalmente, hablando. Y ellos se fijaban y le decían a los hermanos: hermano, ¿y por qué no has venido a la iglesia? Y hermano, no te quedes. Y siempre como que lo exhortaban, estaban con el deseo, con el amor. Pero pasaron los años y ya esos hermanos no estaban. Porque aquí no se trata de un año o 3 años o 5 años. Se trata de una fidelidad para toda la vida. Entonces algunas veces criticaban a esos hermanos que no veían. Pero resulta que ellos ya no están. Y sin embargo a los que criticaban todavía hay gente acá. Yo les decía: no los critique. Usted está comenzando la carrera. Usted recién está comenzando, no critique, no se vuelva legalista. O si no, corre el riesgo de perder. Entonces no es comenzar, sino que es acabar la carrera, ser fiel hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es una gran maratón. No es solamente unos cuantos años, ¿ya? Sino que toda la vida. Entonces tiene que ser una fidelidad al Señor. Y eso no es fácil. ¿Y cómo puedo ser fiel? ¿Cómo puede ser usted fiel a Dios? ¿Lo poquito? Ser obediente, ¿ya? ¿De qué otra manera? A ver, cuando hago la pregunta, piense en un texto bíblico. Y me responde con un texto bíblico. Ya, ahora pregunto, ¿cómo puedo ser fiel a Dios? Ya, dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Amén. Ya, ahí lo que decía mi hermano, un poquito que yo sepa obedecer. Ya, ¿qué otro texto bíblico? ¿Habrá algún otro texto bíblico que me hable de la fidelidad? ¿O que me enseñe a cómo acercarme a Dios? Ya, ese ya lo, como que lo había dicho dentro de las palabras. Fiel hasta la muerte.
Ya, otro texto, pero la solución, ¿cómo no me puedo apartar de Dios? Ya. ¿Ya? ¿Juan cuánto? 15:7. La permanencia del pámpano en la vid. Ahí hay un texto bíblico, ¿ve? Insertado a la savia, a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Es decir, no me puedo apartar de Jesús. Entonces, si yo no me aparto de Jesús y estoy en la vid verdadera, estoy injertado, ¿cierto?, a esa savia espiritual que viene a través de Cristo, yo voy a poder ser fiel, no me voy a apartar. Pero tengo que estar injertado a la vid. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. También hay otra, Hebreo, capítulo 10, ¿cierto? Verso 4 o 14, no me recuerdo. Pero ahí está, no dejando de congregarse. Porque es como estar inserto en la vid. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Está moviéndose dónde? En medio de la iglesia. Ahí están los dones. Ahí están las oraciones. Ahí están las alabanzas. Ahí están los momentos especiales que Dios nos hace vivir en medio de la iglesia. Entonces, si yo no me aparto del cuerpo de Cristo, voy a poder vivir. Si yo me aparto del cuerpo de Cristo, mi vida se va a morir. La muerte, ¿cómo llega al ser humano? Algunas veces la muerte llega abruptamente. Va pasando, una calle se descuidó y un camión lo arrolló. Ya, se acabó. O un choque en auto. Y rápidamente. Pero sabe, en la Biblia, cuando uno comienza a morir es cuando se desconecta del Señor. Cuando se desconecta donde está el Espíritu de Dios, que es el cuerpo, que es la iglesia, ahí comienza a morir. ¿Se nota? ¿Se nota de inmediato? ¿Es abrupto? No, comienza poco a poco, poco a poco. Hasta llega, oh, vi al hermano tanto, vi a la hermana tanto en el supermercado, oh, le mandó saludos, pastor. Pero ya está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque se apartó. Por A, por B o por C, pero se apartó. Y ya no tiene la vida de Cristo, ya no está el Espíritu Santo moviéndose como antes se movía, ya no hay deseo. Los únicos deseos que hay es de pasarlo bien, es de estar con amigos en asado, con la familia. Ya no hay deseo de estar en la casa del Señor. ¿Y cómo empieza a morir? Lentamente. Lentamente. Por eso el Espíritu Santo dijo a la iglesia de la Odisea: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque el Señor veía que estaban en la iglesia. Veía a la iglesia, pero ya estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estaban unidos a Cristo. Cristo estaba fuera de su corazón. Y Cristo está golpeando a la puerta. ¿Y qué dice el mensaje? Yo estoy a la puerta y llamo. Y no le está hablando a los que no conocen a Cristo, le está hablando a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está. Ah, no, no está. ¿Dónde está Jesús? Tocando a la puerta de la iglesia. Y la iglesia, muchas veces, que representamos cada uno de nosotros, no le queremos abrir el corazón. Y Jesús está tocando y está tocando afuera. Y a Jesús hay que abrirle la puerta y decirle: bienvenido, Señor Jesús, entra. Entra en mi vida, entra en mi casa. Ese coro, ¿cierto? Que les gusta a los hermanos, a la mayoría les gusta, ¿no? Bueno, entonces nosotros podemos permanecer fieles al Señor, y aunque pasen los años, ahí vamos a estar.
Porque nuestro compromiso no es con las personas, no es con el pastor, no es con los diáconos de la iglesia. Nuestro compromiso es con Cristo. Y aunque nos vayamos a Japón, y nos vayamos a Australia, o nos vayamos a Inglaterra, o donde usted quiera, a la India, ya hayan 300.000 dioses, usted va a adorar al único Dios vivo y verdadero, que es Jesucristo. Al que venció, salió venciendo para vencer, venció la muerte y nada lo pudo detener, y Él es el que ha vencido en nuestras vidas. Amén. Por eso que es importante entonces lo que Bernabé le aconsejaba a la iglesia, que permaneciesen fieles al Señor. Pregunto, ¿a quién hay que permanecer fiel? Al Señor. Imagínense que Dios viene por mi vida y me muero. Y al otro día se muere el pastor Germán. ¿Y usted se va a ir de la iglesia? ¿O va a seguir en la iglesia? No, es que este pastor es muy joven, es que este pastor no pasa nada con él, no era como el pastor Germán o el pastor Gonzalo. No, este es muy joven. ¿Alguna gracia tendrá el que venga? Si Dios lo pone, alguna gracia tendrá. Porque generalmente vemos a las personas, y usted tiene que ver a quién, al Señor. Al Señor. Estuve en una congregación y un hermano me decía, yo conozco al Señor porque su mamá, la hermana Inés, me guió a Cristo. Yo le venía a dejar leche a su casa y ella me pasaba y me hablaba 40, 50 minutos del Señor. Y cada vez que yo venía a dejar leche, me hablaba de Cristo. Hasta que un día me entregué mi corazón al Señor. Así que gracias a su mamá, me dijo, yo soy cristiano ahora. Yo le dije, no, es gracias a Dios que tomó como instrumento a mi madre para que usted conociera al Señor. Entonces, siempre hay que mirar al Señor. Nosotros somos los instrumentos, gloria a Dios. Pero hay que mirar al Señor, no a las personas. Y damos gracias a Dios por las personas, pero hay que mirar al Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien. La tercera característica que podemos ver acá es que Dios usa la instrumentalidad humana. Aquí se dice Bernabé, hijo de consolación, pero Bernabé, como era un varón bueno, se dio cuenta que había una tremenda necesidad en la iglesia, que había crecido rápidamente a 500 personas. Y dijo, ¿quién me puede ayudar acá? Saulo de Tarso. Él conocía que Saulo se había convertido, había salido del judaísmo, había tenido un encuentro con Jesús, y Saulo había vuelto a la casa de sus padres allá en Tarso. Y Bernabé fue a Tarso y fue a buscar a Saulo. En ese tiempo todavía era Saulo, después va a ser Pablo. Y lo trae porque Saulo sabía que era rabino, sabía que tenía una instrucción tremenda y había revisado toda su teología durante 3 años. Entonces dijo, Saulo me puede ayudar. Se había convertido en un hijo de Dios, en un discípulo de Cristo. Y fue a buscarlo a Tarso y lo trae a Antioquía. Y se congregaron allí, dice, y enseñaron a mucha gente. Ahí estuvieron.
¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cuál era la necesidad de la iglesia? Era la enseñanza. Porque el evangelismo había sido fructífero, pero la gente no tenía bases escriturales. Entonces Bernabé y Saulo enseñaron a la gente con la palabra todo un año. Y allí estaban ministrando al Señor. Y usted puede leer Hechos 13. Ahí están, al menos hay 5 personas, ¿cierto? Que dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Y fue la base misionera para que de esa congregación salieran a predicar el Evangelio. Entonces, estaban ministrando al Señor un día y el Espíritu Santo habló. ¿Y qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. ¿A quién ocupa Dios? A los que ministran, a los que son discípulos, a los que son autovalentes. El Espíritu Santo va a hablar siempre para llamar a los que están ocupados. Entonces llamó ahí. Dios usa entonces la instrumentalidad humana y fueron apartados cuando el Espíritu Santo habló. Y después la iglesia ayunó y los despidió con oración. Los bendijo y los mandó a la obra misionera. Ahí está el modelo bíblico. Tres características que están marcadas aquí por el Espíritu Santo para que la iglesia se desarrolle y crezca. Porque si no habla el Espíritu Santo y yo me mando los carriles solo, voy a fracasar. Porque Dios conoce las personas. Pablo y Bernabé estaban ministrando. ¿Qué es lo que es ministrar? Sirviendo. Ministrar es a servir, sirviendo en la iglesia, sirviendo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Enseñando. Paidogogos o didáscalos, que tiene que ver justamente con la enseñanza de la doctrina. Es importante fundamentarse en la palabra de Dios, no solamente de oídas, como Job, de oídas te había oído, no, sino que una experiencia real con Cristo y con su palabra. Es por eso que cada día en nuestros devocionales debemos leer la Biblia y meditar en ella. No es solamente orar, sino que leer la palabra de Dios y leer grandes porciones de la Escritura, porque siempre van a bendecir nuestra vida la palabra de Dios. Entonces, de aquí Dios los sacó. 4 viajes misioneros donde mucha gente fue alcanzada con el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Dios conoce y entiende los pensamientos y los corazones de todas las personas y sabe nuestras debilidades, pero no hay que jugar con la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquí está el accionar del Espíritu Santo en estas 3 características. Nosotros como iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Ser instrumento en las manos de Dios para que podamos compartir el Evangelio con otros. No es para nosotros el Evangelio nomás, sino que el Evangelio es para comunicarlo, para que la mayor cantidad de personas se salve. Así que Dios nos ayude y de esa manera podamos cumplir el propósito de Dios y ser fieles a Dios hasta el final. ¿Amén? Amén. Puede ponerse en pie. Vamos a orar. Dios eterno, gracias porque podemos estar delante de ti aprendiendo de la palabra de Dios, digiriéndola en nuestros corazones. Ayúdanos a ser como estos varones
de Chipre y de Cirene que prepararon su corazón para hablar a otros del Evangelio. Señor, gracias por la vida de Bernabé, que también está registrada en los hechos del Espíritu Santo. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Señor, porque él se alegró, se regocijó de ver tu gracia moviéndose en medio de esta congregación. Y él no fue indiferente a la necesidad de estas personas que no conocían nada del Evangelio, eran gentiles. Pero él fue a buscar a Saulo para que pudieran suplir la necesidad de la enseñanza de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se movía libremente. Había ministerios en la iglesia y el Espíritu Santo podía presidir en medio de tus santos. Y qué bueno, Señor, que la acción de tu Espíritu llevó, Señor, a la obra misionera a estos dos varones, a Bernabé y a Pablo. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste el ejemplo para que la iglesia de este tiempo pueda saber cómo direccionarse, por qué camino ir. Necesitamos que el Espíritu Santo esté gobernando nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Aunque llevamos varios años conociéndote, Señor, que nunca nos apartemos de ti, que siempre tengamos nuestros devocionales, nuestras lecturas de la palabra de Dios, que siempre haya un interés por las cosas espirituales. Pedimos tu ayuda, Señor, tu fortaleza, que tú puedas amanecer en nuestro corazón para que podamos ser no tan solamente oidores, sino practicadores de tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Puedo escuchar. Dijiste
recibirá. Por eso pedimos, por eso te pedimos que vengas ya. Así que ven con tu lluvia de amor y que tu gloria venga y inundanos. Estamos firmes con un motivo: conocer que solo tú sabes hacer. Así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú. Conocerte más, Señor. Queremos desear que vengas, Señor, que nos acompañes, que tú seas nuestro guía. Oh, Espíritu de Dios, ven. Estamos listos. Estamos listos para ti, Señor. Y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer en nuestras vidas. Estamos listos para ti, así que ven, sopla, Espíritu. Estamos listos para ti, muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti, muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer, Señor. Con un motivo, conocer tu bondad y ver tu gloria transformados. Con un motivo, conocer tu presencia y ver tu belleza. Te queremos ver, Señor. Tú eres nuestro Rey. Te adoramos, te adoramos. No se distraigan en su casa. Siga adorándole. Siga adorando a su Rey. Declaramos, Señor, quién eres tú en nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Rey.
asombroso coronado está en trono de victoria, vestido estás de gloria por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey.
Amén. Con esta última alabanza nos despedimos de usted. No sin antes dejarlo invitados cada día martes, cada día jueves, a las oraciones que tenemos vía Zoom con nuestro pastor Germán. Si no sabe cómo ingresar, en el WhatsApp nuestro pastor Germán le enviará el link. El día viernes tenemos oración de poder acá en nuestra congregación a las 20 horas. El día domingo a las 11 de la mañana estamos todos invitados a la escuela de la familia. Y a las 5 de la tarde, nuestro culto en forma presencial. Que tengan una linda y bendecida semana. El Señor es con cada uno de nosotros. Chao, que estén muy bien.